Contingencia, conversación, opinión, actualidad. Aquí comienza Perfiles Ciudadanos. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wilding, living it up in the city. ¿Cómo están? Muy bienvenidos esta nueva semana a nuestro programa Perfiles Ciudadanos. A través de CNC, la semana a semana conoce más acerca de nuestros entrevistados de diversas áreas, del área política, del área social. Hoy tenemos un gran entrevistado, primera vez que está con nosotros en nuestro Perfil Ciudadano, recordemos que ya estamos en la segunda temporada. Está junto a nosotros el profesor, además presidente comunal de la Democracia Cristiana, el profesor Mario Avilés y actualmente jefe del DAEM en la Municipalidad de Placilla. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, Alejandra, y bueno, agradecido que me hayas invitado a tu programa. Te veo habitualmente, ¿no?, en la casa de mi madre, porque no tengo la oportunidad de tener el canal acá, pero en mi casa aquí en Santa Cruz, pero el otro día te vi con la entrevista que le hiciste a la concejala Ana Cardoch y me parece muy bien, así que te agradezco que me hayas invitado también para conversar algunas cosas que imagino que le interesan al público que te sigue habitualmente. Sí, nosotros muy contentos de poder estar con usted en el día de hoy y yo lo trato con bastante, bueno, pocas veces trato de usted y tan formal a los entrevistados, pero nos cuesta un poquito sacarnos la faceta porque lo comentábamos antes de salir al aire. Yo tuve la oportunidad de tenerlo como profesor por muchísimos años, claro, en el Colegio María Auxiliadora, al igual que yo me imagino que muchas de nuestras amigas que están en nuestra sintonía lo ven, y yo creo que en todos lados es el profe Avilés, ¿cierto? Sí, yo creo que ya no hay cómo sacarse esa imagen, pero bueno, ya hace mucho tiempo que no hago clases, pero claro, sigo siendo profesor, y fueron 20 años que trabajaba en el María Auxiliadora, y bueno, con mucho recuerdo y con mucho cariño de muchas de las alumnas que tuvimos, ¿no? Especialmente cuando han tenido una trayectoria ya como mamás, como profesionales, como estudiantes, y bueno, y ahí también perciben con mucho más claridad lo que tratábamos de proponerle educativamente en esos años en el colegio. Bueno, hoy tenemos muchísimo que hablar. Yo decía en la presentación también, actualmente como jefe del DAEM. Sí, ¿cuánto tiempo sí como profesor acá en la comuna? Yo estuve 20 años de profesor en María Auxiliadora, pero también trabajé, y nos recordamos aquí con una persona que está en el estudio, de que empecé trabajando en la escuela, en el liceo nocturno, pero era enseñanza media de adultos que había, claro, en esa época. Estoy hablando de hace muchos años atrás, el año 77. Ese fueron mis inicios como profesor. Y en el Politécnico. Así que trabajé en el Politécnico, en el liceo, en la escuela media de adultos, parece que se llamaba. Y después de eso me fui al María Auxiliadora. Y sacamos la cuenta y nos dan bastantes años. Sí, yo no tengo ningún problema en reconocer eso. Pero ya tengo 39 años. Voy a cumplir en septiembre, cuando empecé, 39 años de trabajo en educación. Y en distintos lugares he tenido la suerte también de estar no solamente aquí en Santa Cruz, sino que también ocupar algunos cargos de responsabilidad política, técnica, que me han permitido también desarrollarme y aportar desde la modestia, ¿no?, al trabajo que el Ministerio de Educación hizo. Estuve 12 años en el Ministerio de Educación, ocupando distintos puestos. Distintos cargos. Bueno, para nosotros es bien interesante esta conversación porque sin duda que en las últimas semanas se ha hablado mucho del tema educación. Lo hemos visto en la prensa regional constantemente, lo vemos a nivel local también. No tan solo por el tema de los resultados del CIMSE, que ya vamos a hablar de aquello, sino que en general se habla de la educación. Usted, con toda la cantidad de años que tiene trabajando en el área educativa, yo creo que es una persona que puede hacer un análisis de cómo está la educación hoy en día en nuestro país y si realmente tenemos políticas que nos hacen avanzar en esa línea. Mira, yo estuve en una reunión de jefes técnicos ahí en Rancagua y me parece a mí que hay un desconocimiento de lo que globalmente implican las medidas que estamos tomando en educación y que esperan hacer que los niños, especialmente de los que tienen condiciones más de mayor vulnerabilidad, tengan una calidad de educación como los que en este momento están en mejores condiciones y que reciben una formación y que le da posibilidades educativamente mucho mayores. ¿Y a qué cree que obedece eso? Yo quería hacer una crítica al gobierno regional. A mí me parece que el gobierno regional no ha tenido la capacidad de hacer comunicación más directa con la gente. No quiero especificar en nadie en particular, pero a mí me parece que el tema de
Reconocer la ley de inclusión, ¿no? Que es una ley que tiene una tremenda importancia y, y que se espera uno de los mayores efectos posibles, no haya sido transmitida a la gente con más claridad, quizás con más sencillez y más directamente. Ahí hay un cambio notable para estas condiciones que hay. Mira, el primer fundamento, hay muchos que lo critican, ¿no? Pero yo sigo afirmándolo porque hay estudios además que lo avalan. La educación en Chile es segregada y es discriminatoria. Y esos son los dos grandes, pueden parecer muy corto al decirlo y muy breve al tratar de explicarlo, pero tienen una gran importancia. Y lo pongo de esta manera. Los pobres, las personas que vienen de hogares pobres, y lo quiero decir de esa manera, nosotros habitualmente usamos la palabra vulnerabilidad, ¿no? Estudian en escuelas en que hay solamente personas que tienen una condición socioeconómica del mismo tipo. Y cuando estuve de Seremi, me llamó mucho la atención lo que se producía en Rancagua, y lo quiero usar para graficar esto, ¿no? Uh-huh. En Rancagua hay colegios de 300 mil pesos de colegiatura, de pago de los padres para la educación de su hijo, hasta colegios de 10 mil pesos, y después están los colegios públicos. Dependiendo de su ingreso, es donde la familia inscribe o matricula a su hijo. Esa es una educación que segrega. Esta medida, ¿no? La ley de inclusión, al evitar o al terminar el copago, y al terminar la selección de estudiantes, termina con ese criterio, o es un avance para terminar con ese criterio que segrega según el ingreso de la familia en la escuela que va a estudiar su hijo. Bueno, y esa sin duda es como la lamentable realidad que muchas veces se vive en nuestro país, porque muchas veces estudiantes que quizás tienen muchas capacidades no tienen las mismas oportunidades que otros. Es que, y esto hay un informe, lo quería decir, por si acaso alguien tiene, hay un informe de la OCDE, ¿no? De la Organización del Comercio y el Desarrollo Económico, el que Chile está de hace más de 15 años. Y hay gráficos y hay datos y hay investigación que muestra que la educación en Chile era segregada. Por lo tanto, una medida de este tipo era absolutamente necesaria para terminar con eso. Los resultados del SIMS están absolutamente también vinculados con esta segregación por nivel socioeconómico o por ingreso familiar más específicamente y por la educación de los padres en los datos que obtenemos hasta ahora. Pese a que pueden existir algunas cosas puntuales que salen un poco de ese margen. Pero son casos. En lo que se refiere a la comuna de Santa Cruz, incluso hasta con manifestaciones de la comunidad, tuvimos los pésimos resultados que se tuvo en la prueba SIMSE, realmente molestaron muchísimo a la comunidad en general, manifestaciones, autoridades. Anita estuvo la semana pasada con nosotros, sí, acá, nuestra concejala, y también hacía una dura crítica, pero la hacen principalmente a la persona que encabeza el proyecto educativo de la comuna. ¿Usted cree que realmente por ahí apunta lo que nos falta como comuna o por ahí apunta un poco el ver reflejado ese tipo de resultados? Bueno, definitivamente, Alejandra, las personas son responsables de lo que sucede dentro de su departamento, de su unidad, dentro del municipio, dentro del departamento de educación. No hay cómo evitar eso. Pero centrar solo la crítica en eso, yo creo que es hacer la cuestión más fácil, ¿no? A mí me parece que aquí, y no solamente aquí, sino que en todos los municipios, están apareciendo muchas posibilidades de hacer un cambio y hacerle un giro a la forma en que se trabaja en cada escuela y a las condiciones en que estas escuelas están desarrollando esta tarea. Lo quiero explicar muy gráficamente. Si las escuelas municipales tienen este tipo de población escolar, ¿no?, de este tipo de alumnos, su trabajo debe estar centrado en ese alumno y no en el alumno que probablemente soñaron o aspiran a tener en ese establecimiento. Voy a poner un ejemplo. Un dato para ejemplificar esto que estoy tratando de decir. Las escuelas municipales, en general, tienen prácticamente de 500 alumnos en una escuela común, tienen entre 200 a 250 alumnos en proyecto de integración. Ese proyecto de integración tiene que dar los resultados que se espera para los alumnos que están trabajando. Es decir, existen posibilidades de trabajar muy específicamente de acuerdo a las necesidades que presentan esos alumnos para lograr un mejor desarrollo. Ese es el trabajo que hay que hacer. Eso es donde tiene que estar el cambio. No sé el dato exacto, pero yo me imagino que Santa Cruz va a recibir aproximadamente entre 500 y 600 millones de pesos por un fondo de apoyo a la educación pública, que es parte de esta ley de inclusión que te decía que no se ha conocido mucho. Eso, vamos a ver en qué se utilizan esos recursos para mejorar los resultados de aprendizaje. Si se sigue ocupando
en responder deuda o resolver deuda del municipio, o en potenciar aspectos que son más bien figurativos dentro de la escuela, de estos de inauguración y de cortes insta, y no van a la sala de clase, entonces entendemos que lo que están haciendo es una mala gestión para y que no apunta a mejorar los resultados. Sí, porque hablamos de malos resultados, pero hablamos también de inyecciones de recursos que muchas veces vienen, y con todo lo que se viene ahora. O sea, yo creo que por ahí va a pasar un poco el poder mejorar los resultados que lamentablemente nuestros estudiantes tuvieron. Yo felicito, y lo hicimos también a través del departamento de prensa, a los alumnos, por ejemplo, del Colegio Apalta, que tuvieron muy buenos resultados, pero eso es un poco tapar quizás la realidad que realmente tiene la comuna. Claro, hay escuelas que saben cómo hacerlo. Hay, y aquí en Santa Cruz podemos tener el de Apalta, pero hay uno que destaca a nivel regional, que es la Escuela de Población. La Escuela de Población es una escuela municipal que tiene más de 400 alumnos. De Población ya, Peralillo. De Población de Peralillo, claro, y tiene 300 puntos en el CIMSE y en matemáticas. Entonces, tú dices, ¿qué hace esa escuela que otras que tienen las mismas condiciones, la misma situación, los mismos alumnos, no logran alcanzar un desarrollo mayor de los aprendizajes de sus estudiantes? Y eso es porque hay tres elementos esenciales, y aquí esto puede parecer muy técnico, Alejandro, pero hay que decir, hay tres elementos esenciales donde se actúa en educación. El primero es el profesor. No hay nadie que enseñe y que tenga más cercana la responsabilidad de enseñar que el profesor. Entonces se requieren profesores preparados, profesores con capacidades para variar su estrategia, con posibilidades de asentarla y conducirla dependiendo del alumno que tiene. Y el segundo lugar, para decirlo rápidamente, el segundo lugar es una buena gestión directiva. Un director que esté preocupado de los aprendizajes de... Eso es clave. Mira, lo voy a decir, yo sé que estas cosas pueden caer mal, pero lo voy a decir, ¿no? Cuando trabajaba en educación y en el Ministerio de Educación, hicimos muchas veces visitas a colegios. Y una persona que era un sociólogo de Santiago que estaba en este equipo, porque íbamos a evaluar la gestión de los colegios, decía, a ver si este director, ¿de qué nos habla primero cuando entremos a la escuela? ¿Y sabe de qué hablaban? Del pasto. Cosa que le llamaba mucho la atención. Entonces, ¿cuándo hacía una diferencia? Cuando el director hablaba, mire, los voy a llevar a esta sala, porque aquí esta sala la preparamos para enseñar matemáticas, esta sala la tenemos equipada, al profesor hizo una capacitación especializándose en primero básico para enseñar estrategias de lectoescritura. Ese era el director que nosotros esperábamos escuchar. Y no al director que nos mostraba el pasto, y te lo digo literalmente, Alejandra, por eso mismo es que lo digo con mucho respeto, pero eso era lo que pasaba. Entonces, esto expresa claramente que el director que está preocupado de los aprendizajes de su estudiante, ese es el que tiene éxito, y esa es la gestión del director que se espera. Y la tercera, para no quedarme corto, disculpa. ¿Sí? Y la tercera es cómo se organiza el colegio y los procesos que se desarrollan en la escuela. Esas son las tres grandes ejes de acción de mejoramiento de un colegio. Bueno, nosotros vamos aprendiendo y vamos conversando en esta oportunidad junto al profesor y recordemos además presidente comunal de la Democracia Cristiana en Santa Cruz, Mario Avilés. Es nuestro entrevistado hoy en lo que es Perfiles Ciudadanos. Se nos pasó rapidísimo el primer bloque, ni lo sentimos conversando de este tema educativo, porque nosotros aprendemos obviamente y vamos interiorizándonos aún más, porque muchas veces lo que vende son los titulares con cosas negativas, pero conversamos un tema antes de salir al aire bien importante. ¿Qué se hace para mejorar? Y creo que acá se están dando un poco las alternativas. Hacemos una pausa muy cortita, saludamos a nuestros auspiciadores y al regreso continuamos ya un poco más en el área política. Está actualmente como candidato a concejal, ¿verdad? Candidato a concejal de Santa Cruz. Bueno, vamos a estar conversando también de todo aquello al regreso de esta pausa. Estamos en CNC. Supermercados La Fama. Para estos meses de invierno, un auto mensual de regalo para sus clientes. Todas las boletas participan. Entre más compre, más posibilidades de ganar. Además de ofertas sobre productos de calidad y marcas conocidas.
Por compras superiores a 50 mil pesos, te regalo una torta mil hojas Premier para 20 personas. Pulpa pierna de cerdo Agro Super el kilo, solo 2,998 pesos. Trutro entero de pollo Agro Super el kilo, solo 1,498 pesos. Cerveza Becker lata por 24 unidades a solo 6,990 pesos. Higiénico favorita clásico 50 metros de 8 rollos a solo 1,990 pesos. Alimento de perro Full Dog 10 kilos a solo 3,990 pesos. Pack de 3 Ariel líquido de 2 litros a solo 15,998 pesos. Todos los días jueves usted tiene un 5% de descuento en el total de su compra. Supermercados La Fama. Le conviene en Santa Cruz, San Vicente, Curicó, Constitución y Talcahuano. Ofertas válidas hasta el 15 de junio del 2016 o hasta agotar stock. Sorteo auto 0 kilómetro. Válido solo para Supermercados La Fama Santa Cruz. El más completo stock de productos para tus animales y mascotas lo podrás encontrar en Veterinaria Carranza. Productos veterinarios para todos tus animales. Atendido por profesionales en constante perfeccionamiento. Servicio clínico. Líderes en tecnología de la zona. Cirugía especializada. Peluquería canina profesional. Clínica Veterinaria Carranza. Más de 50 años al servicio de sus animales. Rafael Casanova, 235, local A, en Santa Cruz. Ven a conocer nuestro nuevo servicio automotriz en Santa Cruz. Cambio de aceite, balanceo, alineación, escáner, análisis de gases, neumáticos, baterías, mecánica en general. Porque somos un nuevo concepto para el cuidado de su vehículo. Encuéntranos en Avenida Errázuriz 971, a un costado del Hospital de Santa Cruz. Lo esperamos con una cálida y grata atención, junto con los mejores precios de la zona. Conózcanos, cotice y compare. Grupo de empresas Green Garden, creciendo para usted. Restaurante Mallorca, un lugar ideal para disfrutar de exquisitos almuerzos, cada día te ofrece diversas alternativas en colaciones. A muy buen precio puedes disfrutar de ensaladas, plato de fondo, jugo y postre. Un lugar agradable a una cuadra de la Plaza de Armas de Santa Cruz. Restaurante Mallorca, Díaz Pesoaín 141, fono 82-3827. Ya estamos de regreso en Perfiles Ciudadanos a través de CNC. Hoy con nuestro entrevistado, el profesor Mario Avilés, está junto a nosotros. Y lo voy a sacar en este segundo bloque de la faceta de profesor, que estaba muy interesante en el primer bloque. Quiero también que conversemos un poquito de política, politiquear un poquito también a través de nuestro programa y partiendo un poco con lo que es su rol actualmente presidente de la Democracia Cristiana en la comuna de Santa Cruz. Bastante sorpresiva fue esta baja de su candidato Pablo Larena en lo que iban a ser las primarias en Santa Cruz, que ya estaban establecidas, había ya parte de la publicidad lanzada, o sea, mucha sorpresa nos causó a la comunidad santacruzana. Claro, bueno, hemos tenido dos bajas, hay que ser franco y muy directo en esto. Nosotros originalmente nuestro candidato era Fernando Arenas. Claro, y posteriormente, bueno, en la forma que es, probablemente algunos puedan criticar, pero que se hace, pero necesitábamos candidato, ¿no? Y Pablo Larena es un candidato que se ha puesto en la lista de votación y ha tenido, en este caso, la elección como cobre, por lo tanto, era un buen candidato. Pero tenía una dificultad que era muy importante, ¿no? Que los core tienen una inhabilidad para presentarse en estas elecciones. Y en consecuencia, él ya debía renunciar al momento de inscribirse formalmente en la primaria. Y evidentemente... Ah, perfecto. De inmediato entonces, de inmediato, independiente del resultado que después posteriormente se presentara. Se inscribía y tenía que renunciar al core. Y eso obviamente nos hacía perder a nosotros una posibilidad de tener a un consejero regional muy importante también como Pablo, con una votación también significativa, y íbamos a tener un candidato en una primaria que estaba con todas las posibilidades o no de ganar esa elección. Por lo tanto... Que era una apuesta. Era una apuesta, uh-huh. Y esa apuesta se prefirió optar por que él siguiera en su cargo de consejero regional,
y declinar la postulación que tenía el Partido Comunista Cristiano en Santa Cruz de un candidato a la primaria. Perfecto. Actualmente la Democracia Cristiana tiene su partido conformado, tienen su directiva, la cual usted está encabezando. Tienen también parlamentarios, recordemos el diputado Sergio Espejo, a quien también aprovechamos de saludar en nuestro programa. Y ya tienen candidatos ustedes establecidos para lo que son las municipales, por lo menos en el área de los concejales, ya están las tres alternativas lanzadas. Sí. ¿Eso ya está establecido? ¿No se debería modificar? No debería haber modificaciones. Nosotros tenemos tres candidatos a concejales con un perfil muy distinto entre cada uno de ellos. Creo que esa sí es una buena estrategia que hemos tomado como partido, porque recordemos que las elecciones municipales, que entre paréntesis en Chile hay distintas formas de elegir los representantes políticos, ¿no? Que a veces se habla poco de eso también, Alejandro. La presidenta, los diputados, los concejales, los core, los alcaldes, todos tienen una forma distinta de elegirse. Claro, cada uno de nosotros va a votar. No quiero salirme del tema, pero después es un dato interesante ese. Bueno, y nosotros tenemos tres candidatos. La primera candidata que tenemos es Rosana González, secretaria del diputado Sergio Espejo, trabajó con Carlos Latorre, una persona muy vinculada al mundo social, a las organizaciones sociales, ha elaborado proyectos y ha desarrollado proyectos en distintos sectores de nuestra comuna, así que nosotros creemos que ella tiene una muy buena posibilidad. Nuestro segundo candidato es Marco Cervela, él trabaja en Banco Estado, representa también un sector muy interesado en hacer cambios en la política comunal y en las decisiones, y tiene mucha fuerza y también hay un buen grupo de personas que creemos que puede votar por él por el perfil que tiene. Y el tercer candidato, ¿no? Y digo tercer candidato porque depende de los pactos, que es otra cosa que también hay que tener presente. Si el pacto nos permite llevar tres candidatos, va a haber un tercer candidato y en ese caso sería yo. ¿Y este pacto ya está establecido con quién sería? Esto se define muy a nivel nacional y entiendo que va a ser con el Partido Socialista. Ya, y en ese caso serían seis los candidatos y podrían ser tres del Partido Socialista, tres de la Democracia Cristiana. Y ahí tendríamos entonces la representación de nuestros tres candidatos para que la gente escoja en la comuna quiénes van a ser sus concejales el próximo día. ¿Cuál es la motivación de ser candidato a concejal hoy en día? Sobre todo viendo que la política está tan desprestigiada actualmente, vemos que las encuestas, la gente no va subiendo un poco lo que es el entusiasmo político, sino que por lo contrario, este entusiasmo político va bajando, será por los hechos que se han suscitado, pero en general, ¿qué lo motiva en lo personal a ser en el escenario que actualmente vive nuestro país, vive nuestra comuna quizás, ser candidato? Mira, desde la modestia, lo digo de verdad, ¿no? Todos creemos que podemos hacer un aporte al gobierno comunal, ¿no? Santa Cruz es una ciudad que ha crecido mucho en el último tiempo. Yo prácticamente a veces las pocas veces que tengo la oportunidad de ir al centro de Santa Cruz, no me reconozco casi en este Santa Cruz, ¿no? Lleno de autos, con mucha gente, con mucho comercio, con gente que antes salíamos al centro, ¿no? Y nos saludábamos todos. Ahora ya prácticamente eso no es posible. Entonces, este Santa Cruz que viene, este Santa Cruz que está, yo creo que nosotros tenemos que pensarlo de una manera distinta. Y desde esa perspectiva, siempre hablo de la idea de tener un proyecto para Santa Cruz, que sea de verdad de los santacruzanos, que no sea del alcalde, que no sea de alguna originalidad que alguien trajo, sino que simplemente un Santa Cruz que nosotros pudiéramos vivir de una manera que nos dé una calidad de vida, que es la que esperamos en una ciudad relativamente pequeña y en condiciones que a lo mejor muchas de las personas que ya somos mayores añoramos de lo que era ese Santa Cruz. Así que yo espero hacer un aporte de verdad y espero también responder a tantas personas que piensan muy parecido a lo que te estoy expresando, ¿no? Ir a Santa Cruz, o al centro de Santa Cruz, las condiciones de vida que tenemos, la forma en que las autoridades comunales resuelven los problemas de todos, ¿no? Estos que son no son exclusivos para un determinado sector que se le entrega un beneficio, sino que son de mejoramiento de las condiciones de vida de los santacruzanos. Estoy hablando de dos distintos planes que puede ser, incluyendo por supuesto el de la educación. Perfecto, y principalmente se enfocaría en ser un aporte en el área educativa, me imagino, si fuese electo concejal. Y no sería menor, creo, Alejandra, por lo que estamos analizando y por las informaciones que ustedes conocen de los resultados y de la participación que tiene el municipio en algo tan importante. Yo tengo claro que en 3-4 años más la municipalización de la educación no va a existir. Hay una ley que se está discutiendo, se espera que salga este año. El 2019 ya podrían empezar las primeras municipalidades a entregar la escuela y ser otras las personas que lo dirigen. Porque aquí viene un punto bien importante, Alejandra.
que creo que también lo tocamos antes, pero es bueno decirlo, es la responsabilidad de la educación, y aquí difiero con mi amiga, no somos contemporáneos con Ana Cardoz, somos todos responsables, fíjate, especialmente ellos como autoridades comunales. El hacer una crítica focalizada solo a quien dirige el Departamento de Educación, a los que están a cargo de los colegios, creo que no es exactamente completo el panorama. Y lo digo porque desde el Ministerio de Educación se ha pensado mucho en esto. La gestión municipal, con todo el aspecto que significa, es o ha sido un factor que no ha aportado a la calidad de la educación. Bueno, es muy interesante poder conocer esa visión. Hoy, actualmente, tenemos ya las cartas de candidatos a alcalde más o menos establecidas, o por lo menos ya se han dado a conocer. Está el actual alcalde, que representaría a lo que es la alianza, y tenemos también nombres como Jorge Alarcón, está Juan Pablo Arriaza, que son también nombres que van dando vuelta. Pedro Moreno también como independiente, tras renunciar al Partido Radical, y el nombre que quedaría entonces establecido en la nueva mayoría hasta ahora sería Jaime López. ¿Qué pasa con la Democracia Cristiana y esta candidatura de este representante del Partido Socialista? Bueno, nosotros esperamos tener una conversación muy pronto, ¿no? Lo de Pablo ya pasó hace más o menos una semana, claro. Por lo tanto esperamos tener una conversación. Hay que enfrentar esta campaña, yo me imagino, como nueva mayoría. Eso nos da las mayores posibilidades de tener un espectro de votación más amplio. Y nosotros como Partido Cristiano esperamos sumarnos. Pero también, creo que es bueno decirlo con la claridad que esto requiere, que nosotros también esperamos, bajo la eventualidad de que salga elegido nuestro candidato, en este caso Jaime López, tengamos un gobierno comunal de nueva mayoría y donde haya participación también de representantes del Partido Cristiano en él. El ser parte de una campaña no hace también parte de un gobierno. Esa es nuestra posición en este momento. ¿Cree que la anterior administración, por ejemplo, en el caso de Héctor Valenzuela, no pasó eso, no ocurrió eso, no gobernó en su minuto los partidos que hoy componen la nueva mayoría en general? ¿No se vieron representados? No, nosotros como Democracia no. Ya. ¿Y eso obedece principalmente a...? Y eso creo que... aquí sería hacer a lo mejor una crítica extemporánea, si fuera, pero creo que obedece mucho a estos personalismos en que caen no solamente los alcaldes de nuestro sector, ¿verdad? Muchos de los alcaldes terminan incluso por el mismo funcionamiento. He escuchado varias veces, escuché a Pedro Zúñiga, que nos traía en un programa que estuvimos, quejarse de las pocas posibilidades que le da el alcalde de participación dentro de la decisión. Los concejales, claro. Por lo tanto, los concejales tienen que ser más considerado por los alcaldes. Yo creo que de ahí parte. Hay un personalismo, yo lo diría en general, Alejandro, en el que caen la mayor parte de los alcaldes pensando en que solo está el respaldo de su votación. Bueno, y eso lo hace perder también elecciones posteriormente. De todas maneras, usted ha trabajado muchísimos años con los jóvenes, con estudiantes de diversas edades, de diversos segmentos sociales. Por lo tanto, qué importante es también saber cómo ve el hecho de poder motivar en este año 2016 a la juventud a votar. También lo comentamos hace un ratito atrás nosotros fuera del aire. Me decía que le ha tocado en varias oportunidades ser vocal de mesa, participar activamente entonces de estos procesos eleccionarios. ¿Cómo motivamos a la juventud y le explicamos la importancia que tiene el que una vez cumplidos los 18 años, se motiven a votar? Mira, puede ser muy, muy variado, ¿no? Pero yo diría que no se queden solo en la crítica desde una trinchera o desde una posición que a veces es muy cómoda. Yo me niego a participar porque no me gusta lo que está sucediendo y en consecuencia me niego razones que a veces cada uno busca para justificar. Yo diría que los jóvenes tienen una gran importancia en la participación. Mira, no hay ningún país, no hay ninguna ciudad, no hay ninguna comuna, no hay ningún sector que se desarrolle efectivamente si no es para o pensando en entregarle a los jóvenes una mejor posibilidad de vida, de desarrollo personal, familiar, social, cultural, desde todos los ámbitos. Por lo tanto, el negarse a participar de los jóvenes y solo incluso a veces tomar posiciones relativamente extremas, no le niega esa posibilidad de ser parte y constructores de este mundo que estamos haciendo todos. Me imagino, Alejandra, ¿no? que para quienes más deberían estar preocupados, y siempre lo veo como una contradicción, de lo que se está haciendo en el Chile de actual, en la comuna de Santa Cruz actual, deberían ser precisamente los jóvenes. Quizás no tanto las personas mayores, pero sí los jóvenes, porque lo que se hace
siempre es a futuro. Esto también muy ligado a la pedagogía, pero es así. Los jóvenes construyen el mundo. Para ellos es principalmente el mundo que se construye. Esa creo yo sería mi motivación para tratar de decirles que participen dentro de las decisiones. Ellos eligen personas. Después, si hay una persona, y aquí lo pongo muy claro, si hay una persona que no te gustó, que fue alcalde, y no participaste en la elección porque no te parece bien la política, entonces estás dejando que otros utilicen esas posibilidades y él ofreciéndole, además, opciones a personas que finalmente no van a ser de su grado. Yo creo que la participación con el voto es la forma en que, además, se permanece y se establece una democracia mucho más profunda. Bueno, yo estuve muy entretenida en este programa. Yo quiero agradecer su visita a este espacio. Espero que sea la primera de muchas, ya que lo vamos a tener como candidato. Tenemos también una sorpresa muy pronto a través de las pantallas de nuestro canal. Partiremos con un nuevo espacio, Municipales 2016, donde esperamos poder tener debate con también nuestros candidatos, conocer un poquito más su opinión, pero más que la parte humana, sino que conocer realmente lo que ellos quieren aportar para nuestra comuna. Así que va a estar bien interesante poder también estar en otra ocasión más adelante con usted. Así que muchas gracias y bienvenido desde ahora en adelante a CNC. Ya, te voy a poner la palabra, muchas gracias. Bueno, y nosotros nos despedimos ya. Recuerde, Mario Avilés, candidato a concejal también de nuestra comuna de Santa Cruz, profesor y actualmente jefe del DAEM de la comuna de Placilla, fue nuestro entrevistado en esta edición de lo que son nuestros perfiles ciudadanos. Y eso fue todo por hoy. Alejandra Sánchez nos invita a reencontrarnos a conversar en una próxima edición de Perfiles Ciudadanos. Make a dragon.